Jorge Javier, lapidado por su actitud en el debate final de Supervivientes. ¡Qué asco! Telecinco cerró la edición de Supervivientes 2019 con un debate final en el que Jorge Javier se convirtió en el blanco de las críticas. Tras la victoria de Omar Montes como ganador de Supervivientes 2019, aún quedaban muchas cuentas pendientes que dirimir entre los concursantes. Tramas que no se habían cerrado y que el programa pretendía hacerlo en el plató, en el que se había desarrollado todo durante esos casi 3 meses de aventura. Isabel Pantoja, la gran estrella de la edición, concentró buena parte del debate final, y el comportamiento de Jorge Javier en torno a ella fue muy criticado. Así las redes estallaban contra el presentador por rendir pleitesía a la tonadillera y reprender las críticas o los ataques que proferían otros supervivientes contra Isabel. Sus continuas defensas incendiaron a la audiencia y no tardaron en reprobar el peloteo que Jorge Javier estaba gastando con ella mientras mantenía una actitud incluso bronca contra otros compañeros. Sin embargo, el momento más crítico de la noche llegó con Carlos Lozano y Mónica Hoyos. En el primer lugar, Jorge Javier se encaró con el también presentador por un comentario que hizo entre susurros en ese instante. Se estaba abordando cómo sería la relación entre Isa Pantoja y Omar Montes, tras Supervivientes, todo entre las risas de Isabel Pantoja, que ha cambiado radicalmente su actitud con el ganador. Mientras tanto, Carlos decía que no entendía que ahora parecía la casa de la pradera, con todo lo que se habían dicho. Con todo ese matiz, no sentó nada bien a Jorge Javier, y este no dudó en revolverse contra Carlos Lozano. No entiendo que intentes dinamitar el programa de esta manera, hablando por lo bajo de temas que no aportan nada. Hemos llegado a un punto en que yo a ti no te lo haría. Cuando te pregunte, está bien, pero por lo bajo no está a tu altura. No te permitas caer en esas cosas porque no te van, explicaba muy enfadado. Gran tensión que unos minutos Jorge Javier Vázquez también mantuvo con su ex Mónica Hoyos. La peruana quiso responder a esa salida de tono del presentador, pero no se lo permitió. Me queda una hora para irme de vacaciones y estamos acabando el programa. Me da igual lo que me queráis decir. Ya estoy en otro punto, así que me da igual lo que queráis decir luego en otros platós, porque yo en un rato me voy y me olvido de todo. No quiero daros la palabra, sentenciaba. Incluso Jorge Javier llegó a invitarles a abandonar el plató si no estaban cómodos. Así, su favoritismo por Isabel Pantoja y su cuestionable comportamiento con el resto de los supervivientes provocó un auténtico tsunami en las redes. Y estos son algunos de los comentarios de los tweets que han dejado y que han comentado. Os leo. Woodpecker Campeador dice: a Jorge Javier solo le falta decir que no toquéis a Isabel Pantoja. Coño, que solo le puede llamar, que solo le puede lamer el culo él. La Bella Betty dice: Jorge Javier Vázquez presenta por y para Pantoja. Carlos Sobera presenta para la audiencia. Albert Ganador comenta: Jorge Javier es un insulto. Estás demostrando que no tienes la personalidad de la cual tanto alardeas. Penoso comportamiento con Carlos y Mónica. Ojalá te quiten de la tele una temporada a ver si vuelves más humilde y te ha subido demasiado a la cabeza. Paola comenta: si no te interesa la opinión de los concursantes, quédate en tu casa y deja hacer el debate final a un profesional de verdad, Jorge Javier. ZZ comenta: qué asco de Jorge Javier.
Parte de un presentador de mierda es maleducado y desagradable, y encima habla y no deja contestar. Mandarina Cósmica comenta: Jorge Javier, presentador, la gala final de Supervivientes. Y pone una fotografía de Hitler. Marisa comenta: qué asco me da la parraque de Jorge Javier, olé por Carlos, intentando sacar algo interesante de Supervivientes y no el lameculismo a los Pantoja. Y esos son algunos de los tweets. Y nada, y esta es la noticia, coméntala, suscríbete si no estás suscrito y muchísimas gracias por estar ahí.